Tras un muy disputado encuentro y no apto para cardíacos, la escuadra que representa el Liceo Bicentenario de Los Ángeles se llevó todos los galardones tras haber ganado la final regional sub-16 de futsal en los Juegos Deportivos Escolares 2019 organizados por el IND en conjunto con el Ministerio de Deportes. Mientras se oficializaba a la ciudad de Los Ángeles como sede de la Copa América de Futsal, paralelamente al interior del polideportivo se disputaba una final al rojo vivo entre la selección del Liceo Bicentenario abanderado a la provincia de Biobío contra el Liceo José de la Cruz Miranda Correa, perteneciente a Cañete. El partido se vivió con un aire de revancha, ya que el año pasado se enfrentaron los mismos elencos, pero delegando al conjunto angelino al segundo lugar regional, por lo que ganar en esta instancia era su misión. Todo se decidiría en penales, donde Los Ángeles coronó con la máxima distinción regional al obtener la victoria. Me sentí orgullosa, ya que hemos estado entrenando de hace mucho tiempo y el año pasado tuvimos la instancia de llegar al regional y perdimos, y este era el año de nuestra revancha, así que además que el último año que podemos participar como sub-16, porque todavía por el tema de los años de edad ya no podemos, entonces era este año sí o sí. Fue una final intensa donde hubieron para, de allá para acá, y feliz por el triunfo, y ya después de tantos años hemos logrado el objetivo. Tantos años de trabajo igual y dando garra hasta el final. El orgullo es tremendo, pero por parte y el sentir es hacia las niñas. Tremendo logro que acabamos de obtener el año pasado. Quedamos segundo a nivel regional. Justamente nos ganó el equipo al cual nosotros pudimos vencer hoy día en la final. Entonces, constancia, mérito al trabajo que hemos hecho sistemáticamente durante el año, lo que nos valió poder llevarnos este triunfo hoy día y ser las actuales campeonas regionales de futsal sub-16 damas. El ganar significa mucho más que el solo obtener un resultado a favor que dé un campeonato. Detrás de cada golpe y cada movimiento hay un entrenamiento arduo y constante por parte de un grupo, y que conlleva el apoyo de sus familias y personas que ayudan en el desarrollo de cada deporte competitivo. Una tendencia que ya se ha visto en otros campeonatos es el apoyo de los municipios y establecimientos con infraestructura adecuada para que los jóvenes se puedan desarrollar de manera óptima en cada disciplina. Es el caso de la comuna de Los Ángeles, quienes facilitan el polideportivo a los colegios para que entrenen y puedan optar a ganar este tipo de campeonatos. Bueno, nosotras entrenamos casi todos los días en nuestro liceo, además que tenemos gimnasio municipal, que es parte del liceo, así que nos lo habilitan para nosotras, para poder entrenar todos los días. Luego de toda la emoción que significó la final de damas, tocó la misma instancia, pero de varones sub-16, en donde se repitió el sistema de definición a penales, estirando el nerviosismo hasta el último suspiro de partido. En esa oportunidad, el conjunto del Colegio San Francisco de Asís, representando a la provincia de Arauco, se quedó con el primer puesto, siendo los menos batidos del certamen, seguidos en segundo lugar por el Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles y en tercero por el Colegio Almondale de Concepción.